Esa es una reforma que se quedó, todavía no ha sido aprobada, ya le, seguramente ya, ya el periodo de sesiones ya concluyó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, entonces seguramente ya le tocará a la nueva legislatura que se conforme ahora a partir del 2 de junio decidir qué va a pasar con esta reforma, pero esta reforma está... pues también va a beneficiar a los trabajadores mexicanos, pretende que los trabajadores, que el Infonavit pueda ponerse a crear los mecanismos para la construcción de vivienda, no está escrito cómo va a ser, ahí lo que dice es qué hay que hacer, y qué hay que hacer es que el Infonavit pueda utilizar los recursos para construir vivienda, en ningún lado dice, aunque no se descarta, que se pueda tener que el Infonavit la vaya a construir o que vaya a contratar para que se construya. Eso no está dicho el cómo. Lo que sí dice el qué es que los recursos del instituto puedan utilizarse para la construcción de vivienda y abaratar los costos, ¿no? Para que los trabajadores puedan tener acceso a una vivienda más barata o incluso puedan rentar bajo este esquema y que a los 10 años de estar pagando la renta se les pueda tomar como enganche si deciden quedarse con esa propiedad. Entonces es una reforma bastante enriquecedora de la que pues estaremos hablando próximamente, de acuerdo a lo que decidan las nuevas legislaturas, tanto en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.